Carlos Reutemann ha sido uno de los exponentes latinoamericanos más reconocidos dentro del deporte motor, y algunos lo llaman el campeón sin corona de la Fórmula 1. Reutemann corrió en la máxima categoría desde 1972 hasta 1982, siendo uno de los grandes protagonistas en una de las eras más competitivas de la máxima categoría del automovilismo mundial. La primera victoria de Carlos Reutemann en la Fórmula 1 llegó en el Gran Premio de Sudáfrica de 1974, en donde derrotó a Niki Lauda para imponerse. En su paso por el Gran Circo logró 12 victorias, entre las que se destacan el triunfo de 1975 en el Nordschleife del Nürburgring y el de 1980 en Mónaco. En 6 ocasiones arrancó desde la posición de privilegio e instauró 6 récords de vuelta. En total logró 45 podios, el último de ellos en el Gran Premio de Sudáfrica de 1982, en su penúltima aparición en la Fórmula 1. En 66 ocasiones de sus 146 participaciones sumó puntos en una era donde solo los 6 primeros eran recompensados en la parrilla. En 1975 obtuvo su mejor posición en el campeonato con un tercero con Brabham y repitió en 1978 esa misma plaza con Ferrari, año en que ganó 4 carreras, su mejor cosecha en una campaña. En 1980 con Williams también estuvo en el top 3. En 1981 quedó a las puertas del campeonato con el equipo Williams, en la que se enfrentó no solo a su compañero Nelson Piquet, sino también a su propia escudería, siendo subcampeón. Un año después, Reutemann dejó la Fórmula 1 luego de haber disputado las 2 primeras fechas del campeonato. Una vez alejado del automovilismo, inició una carrera como político. Fue electo gobernador de la provincia de Santa Fe en 2 periodos, 1991 a 1995 y 1999 a 2003, y senador nacional desde 2003 hasta la actualidad. Su salud se complicó durante el primer semestre del 2021 hasta el trágico desenlace del 7 de julio en Santa Fe, Argentina. Descansa en paz, Carlos Lole Reutemann.